Sentimos que de alguna manera hay que meter a la provincia en la Argentina del siglo XXI. Y que la Argentina del siglo XXI es la Argentina que diseñaron Néstor y Cristina. Que a algunos les podrá gustar más o menos, pero esta Argentina, como decía Jorge recién, es una Argentina distinta a la que terminó la década del 90. Es una Argentina que tiene parámetros distintos, que tiene conceptos distintos y que tiene valores que emanan desde la cúspide de su referencia institucional, distintos a lo que emanaba durante la década del 90. Y que no puede ser que mientras la Argentina va para allá, Santa Fe vaya para otro lado. Decía recién Jorge, hablaba de exclusión jubilatoria, de asignación universal por hijo. Eso es un estado nuevo que tenemos. Nosotros terminamos en 2001, 2002, con el estado implosionado, con un estado que no daba respuesta. Y en 8 años cambiamos de un estado implosionado, de un estado quebrado, a tener un estado que da respuestas en todas las áreas y que tiene políticas sociales tan contundentes como la asignación universal por hijo o la inclusión jubilatoria en los dos sectores etarios que cualquier manual de políticas sociales dice que hay que atender, con el mismo estado que hace 8 años que estaba fundido. Pero también hay una idea de no cerrarle la puerta en la cara a nadie, de no cerrar los sueños de nadie. Tenemos que pasar también en esta provincia del estado no se puede al estado viabilizador de los sueños. En este país todos los sueños pueden ser posibles. Nos están dejando Néstor y Cristina un país en donde los sueños colectivos e individuales pueden ser posibles. Y lo que hay que hacer es instrumentar las políticas y tomar las decisiones políticas e institucionales para que eso sea viable y eso sea factible. Y eso queremos proponerle a los santafesinos. Seguramente voy a expresar, en principio y por sobre todas las cosas, lo que es el mundo del trabajo, lo que es el mundo de aquellos que somos hacedores, en definitiva, de los bienes, de la riqueza, de todo lo que se produce en el mundo y en el país. Pero también esta distinción que me atribuyó a usted significa también un reconocimiento al mundo de la cultura, significa un reconocimiento al mundo de los derechos humanos, significa un reconocimiento al mundo de la militancia social. Y cuando uno habla de cultura, de militancia social, de derechos humanos, trasciende el imaginario de las estructuras políticas para convertir la convocatoria en una convocatoria al conjunto de los sectores que están con el cambio, que apoyan, que ven en este gobierno una perspectiva fundante en la Argentina y que no se identifican con los partidos tradicionales.